¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Grupo Educativo Taller. En esta oportunidad, quien les habla, el instructor Exo Morales, tenemos una clase importante en el tema de metrología. Para esta oportunidad vamos a hacer un video con respecto al uso y manejo del micrómetro, que es una herramienta especial de medición. Son sistemas de medición en precisión. Bien, entonces pasamos a ver el siguiente video de la siguiente forma. Bueno, ahora nos encontramos en la mesa de trabajo y podemos observar. Voy a mostrar las herramientas que son, en este caso tenemos cuatro tipos de herramientas especiales de medición, que son micrómetros, y observamos cuatro. Por ejemplo, tenemos desde herramientas pequeñas según la medida que corresponda a herramientas más grandes. Por ejemplo, acá tenemos un micrómetro pequeño que es de medición, ¿no?, de 0 a 25 milímetros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las mandíbulas o los palpadores van a medir, vas a poder medir, hacer medidas desde 0 hasta 25 milímetros, nada más, ¿no? Por eso es pequeño, tiene las mandíbulas cortas, porque solo piezas externas, porque estos son para mediciones externas, vas a poder medir hasta 25 milímetros, ¿no? Bien. En todo caso, también tenemos, por ejemplo, otra herramienta acá, que es un micrómetro mismo, y tiene para otras medidas que corresponde desde 25 hasta 50 milímetros de medición. Entonces las mandíbulas se notan más abiertas según lo que corresponda. 25, 50 milímetros. Y tenemos otra herramienta acá igualmente. Su punto de medición es de 25 a 50 milímetros. Igualmente, sus mandíbulas con sus piezas correspondientes o sus partes, y vamos a hablar de eso. Y una más grande, que corresponde a que son medidas de desde 75 a 100 milímetros, ¿no? Milímetros, 100 milímetros corresponde a 10 centímetros aproximadamente de mediciones externas. Entonces, ahora sí, lo que vamos a mostrar es sus partes que corresponden, así como lo vamos a mostrar de acá en la pizarra, ¿no? Las mandíbulas, estos son los palpadores o las mandíbulas donde colocamos la pieza que vamos a medir, por supuesto, por el cuerpo externo, ¿no? Tenemos el arco de que sostiene el equipo. Por acá tenemos el nonio, que es donde están las escalas de numeración que ya hemos indicado. El mango, que es lo que tú puedes utilizar para desplazarte. Y la parte de acá que es fija, que es un escalímetro, que está dividida en milímetros. La parte de acá de atrás, que es un embrague, que te ayuda prácticamente a dar un poco de presión al momento que tiene la medida exacta. Y el trabador que está acá, cuando tú encuentras la medida, puedes trabarlo para que el nonio no se mueva y se mantenga fijo y tú puedas leer. Okay, ahora podemos observar en la pizarra lo siguiente. Tenemos acá simbólicamente el micrómetro. Vamos a utilizar este micrómetro verde, ¿no?, en la cual hemos transferido lo que hay acá, todo lo que corresponde. Podemos observar, bueno, ya indicamos lo que son las escalas, el nonio, la traba, que está acá, los palpadores. Este es un micrómetro de 25 a 50 milímetros de medición. Ya son para mediciones externas. Son para mediciones externas, nada más. Y ahora lo más importante es indicar acá los números que tenemos acá presentes, que es lo que significa para poder leer cuando hagamos una medida. Tenemos esta parte fija que es la de acá. Este es un tubo que es el escalímetro, que es una parte fija. Si se supone que empezamos desde 25 milímetros, porque esa es la herramienta la que indica, pues vamos a empezar desde 25 milímetros acá a contar. Si fuera de 50 o de 75, empezamos por el número que indica 75.
¿no? Por eso que acá vamos a indicar desde el 25 que está marcado. La escala que está acá arriba, la que estamos colocando acá arriba, es la que se cuenta por milímetros. ¿Okay? Vamos a contar o medir por milímetros cada línea que corresponde. Pero antes de eso podemos apreciar que del 25 al 30, del 30 al 30 al 35, como es de 50, acá lo hemos cortado porque estamos haciendo una medida. Esto va a seguir para acá, 35, 40, 45, 50, 55, o 50, mejor dicho, ¿no? Porque esto corresponde a 50 milímetros. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está prácticamente saltando de 25 en 5, pero como hemos indicado que lo podemos nombrar en milímetros, podemos decir que de 25 a 30 hay 5 milímetros, de 30 a 35, 5 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que cada raya que está acá arriba, de la parte de arriba, corresponde a un milímetro. Si contamos, contamos 25, 26, 27, 28, 29, 30 milímetros. Cada raya de arriba es un milímetro de medición. Si seguimos, 31, 32, 33, 34, 35. Bien, la parte de abajo. También tenemos unas rayas, unas líneas, que bueno, no están enfrentadas con las de arriba, sino que se encuentran en la parte del medio de cada milímetro de arriba. Si se encuentra en el centro de cada milímetro de arriba, quiere decir que es su mitad, es el centro. ¿Qué quiere decir? Si arriba es un milímetro, acá viene a ser medio milímetro, o 0.05 milímetros. O sea que las líneas de abajo me van a representar medio milímetro de la escala de arriba. Entonces acá vamos a colocar que se cuenta de un milímetro y acá se cuenta de medio milímetro. Así. Eso es para tener en cuenta cómo se van a leer. Acá en el nonio, acá tenemos también otras mediciones, tenemos una escala que es no tan común, un poco particular esa escala, pero que la vamos a entender. Y he podido acá dibujar prácticamente todos los números que corresponden, porque en realidad el nonio yo lo puedo deslizar, es un cilindro, que a simple vista solo puedo captar tres números, o sea, hasta esta parte. Pero para entenderlo he tenido que tener todo esto como si estuviera ya girando, para que me puedan entender de qué se trata. Si pueden ver, acá tenemos un cero que es un punto de referencia. Este es el cero que va a marcar o que nos va a indicar la lectura de la medición que vamos a hacer. Entonces podemos contar hacia arriba, por ejemplo, tenemos 0, 5, 10, 15, 20. Como esto es cilíndrico, estamos acá abajo, 25, 30, 35, 40, 45, más 5, 50, prácticamente 50, que termina en el 0. ¿No? Entonces tenemos 50 partes. ¿Ya? Estas partes ya no son en milímetros, sino que esta la vamos a contar en centésimas. En todo el nonio o en toda esta escala que gira, donde están todos los números presentes, tenemos 50 centésimas. ¿Qué quiere decir? Que cada línea que podemos observar pequeña es una centésima. Si empiezo del 0 hacia arriba, cuento 1, 2, 3, 4, 5 centésimas. Si llego al 10, 10 centésimas y así sucesivamente hasta llegar hasta 50 centésimas. Acá hay 45. Pero le sumamos los 5 para que lleguen al 0, ahí están los 50. Sabemos que una parte de milímetro, un milímetro corresponde a 100 centésimas. Eso es lo que corresponde a un milímetro. Y acá nos indica que tiene una lectura de 50 centésimas. ¿Qué quiere decir? Que acá en el nonio tenemos 50 centésimas de presión, o sea, como medio milímetro, para entenderlo, en toda esta vuelta. Pero al momento que vamos a leer alguna medida, vamos a indicarlo
de una manera más prolija para que lo puedan ustedes entender. Bien, después de esto vamos a hacer una medición. Bueno, ya está ahí aplicada la medición. Vamos a tratar de leer qué es lo que... qué lectura hay ahí, o qué medida, mejor dicho, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Bien. Voy a colocar acá en el micrómetro más o menos la medida que hemos utilizado ahí. Ahora voy a colocar la medida que estamos observando acá, 25. Lo voy a colocar ahí, le pongo la traba, siempre es bueno colocar la traba para que no se mueva. Bien. En la pizarra vamos a empezar a contar. ¿Cómo se lee? Sabemos que acá son milímetros, entonces contamos 25, 30, 35. Pero 35 hay dos líneas más, 36, 37. ¿Eh? Hasta ahí tenemos 37 milímetros. Hay que tener en cuenta que este cero es nuestro punto de referencia. 37 milímetros colocamos acá. 37 mm. Ahora nos vamos hacia abajo. ¿Qué podemos observar? Si yo miro detenidamente, que la siguiente línea no aparece. ¿No? No aparece la línea de abajo, por lo tanto no lo puedo contar. Si apareciera por acá, un ejemplo, si apareciera acá, tendría que contar ese 5. ¿No? Pero como no aparece, no lo puedo contar, por lo tanto, esta medida se va a quedar en 37 milímetros con respecto a esta escala, ya, a este cuadro. Bien, ahora nos vamos a la escala de las centésimas. Podemos observar que como el cero está justo en el centro de la medición, o sea que no está ni movida para arriba ni para abajo, no alcanza ningún número de arriba o abajo, simplemente está en el cero, o sea, está en un punto exacto. No puedo hacer ninguna medida acá porque está en cero, o sea que no le voy a sumar nada porque se encuentra en cero. Entonces, ¿cuál sería la medición, digamos, exacta? Lo tenemos acá. Un momento. Ahí. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la medición exacta que tenemos acá? Serían simplemente 37 milímetros la medición que hemos podido observar aquí en la pizarra. Si bien es cierto, nosotros podemos hacer alguna variación para poder esto hacer otro tipo de medida o lectura. Entonces vamos a tratar de acá de acomodar para tener otro tipo de lectura. Un momento. Bien, ahora tenemos otra medición. Otra medida, vamos a ver de qué se trata. Empezamos con la parte de acá. La parte de arriba, en milímetros, 30, 35 milímetros, contamos 36, 37, no aparece otra línea, por lo tanto, lo dejamos en 37 milímetros. Y ahora nos vamos hacia la parte de abajo, la que está dividida por mitad. Entonces podemos observar que acá, ¿no? Acá aparece una línea. Aparece después de estos dos de arriba, aparece una acá, siguiente, por lo tanto debemos contar. Como corresponde a 0.05, lo vamos a sumar, lo vamos a sumar al 37. Bien, ahora sí pasamos a la parte de acá. Podemos ver que nuestra línea de referencia, siempre la línea de referencia, bueno, en este caso no es cero, sino es la que está prácticamente emparejada con esta línea de acá, ¿no? Si seguimos el curso de esta de línea de acá de la escala, vamos a ver que empareja con esta. Nuestra línea de referencia va a ser acá el 5, porque esa es la que está emparejándose con esta. Este es nuestro punto de referencia. Entonces, vemos que está exactamente en el número 5. Estos son 5 centésimas. ¿Qué quiere decir? Que acá le vamos a sumar 0.5 centésimas más. Y hacemos el cálculo. 10. Y podemos decir que la medida
que obtenemos finalmente es 37.10 milímetros. Eso es lo que marca nuestro micrómetro con respecto a la pieza que estamos midiendo. De esta forma, acá se trata de sumar 37.10 milímetros. Bien, haciendo un repaso rápidamente, otra vez contamos 25, 30, 35, tenemos dos líneas, 36, 37. Vamos abajo, vemos que aparece una acá en el centro, acá en medio, después del 37, lo vamos a sumar acá, 5, vamos al nonio de esta parte y está prácticamente a la línea del número 5, exacto, entonces colocamos 0.05, hacemos la sumatoria, 37.10 milímetros. Eso sería con respecto a cómo se utiliza un micrómetro para hacer medidas externas. Ahora tenemos acá sobre la mesa, vamos a hacer una medición rápida de estos. Bueno, estos son piezas de motor, es un rodaje. Voy a medir según el diámetro que tiene. Más o menos corresponde a utilizar un micrómetro de 25 a 50 milímetros. Entonces vamos a colocar la pieza de esta forma. Apretamos acá, movemos la perilla, giramos acá el embrague, vamos apretando un poco que haga contacto con la pieza y ahí podemos más o menos ahí apretamos un poco y nos aseguramos que la pieza esté prácticamente lista para medida y ahora sí ponemos la traba si gusta, la colocamos y podemos hacer la lectura correspondiente. Por ejemplo, acá lo que podemos apreciar es en la escala de arriba, ¿no? Podemos apreciar que está en el 40 más dos líneas más, son 42. Estoy hablando de la escala de arriba. En la escala de abajo, la que está acá abajo, podemos apreciar que no figura alguna línea después del 42, por lo tanto no lo cuento. Y ahora me voy al nonio, que es esta parte, que son centésimas también, y puedo verificar que el cero está prácticamente al frente de la línea de referencia, que es esta. Entonces, si está en el cero, solamente me voy a guiar de lo que me ha marcado arriba, que son 42 milímetros, que es la medida exacta de este rodaje en la parte externa. De esa forma se mide 42 milímetros, ¿ok? Bien. Soltamos la traba. Y ahora voy a utilizar una herramienta más pequeña porque voy a medir el vástago de esta válvula. Es una válvula de motor. Tengo acá un micrómetro que tiene medidas de 0 a 25 milímetros. Entonces colocamos, hacemos lo mismo. Vamos a colocar el vástago. Acercamos con los palpadores para hacer la medida correspondiente. Apretamos un poco y nos aseguramos de que ya está para medida. Ponemos la traba si gustas, la colocamos. Y ahora sí vamos a pasar a observar qué es lo que tenemos. Bien, entonces en la parte de arriba, ¿no?, en la herramienta, en la parte de arriba tenemos el número acá arriba, el número 5. Exactamente en el 5 no aparece otra línea más. La parte de abajo vamos a observar que después del 5 hay una línea. Hay una línea que quiere decir que vamos a contar 0.05. Entonces vamos a ir sumando 5 más 0.05 y en el nonio que se encuentra acá, lo que podemos observar es que tenemos 44 centésimas. Pueden ver que si contamos del 40, 41, 42, 43, 44, que es exactamente donde pasa esta línea horizontal. Sumando 5 milímetros,
más 0.05 más 0.44 viene a ser una sumatoria de 5.49 milímetros. Eso es lo que mide el diámetro externo de este vástago de válvula. Ok, 5.49 milímetros, una medida exacta. Para esto sirven estas herramientas especiales. Entonces, como han podido apreciar, hoy hemos tenido una clase muy importante con respecto a lo que es metrología y hemos hablado del uso y manejo de lo que es el micrómetro, desde una medida pequeña hasta las más grandes. Hemos visto en la pizarra las mediciones que corresponden, la sumatoria que se tiene que hacer, que es importante. Siempre es importante utilizar un lápiz, un lapicero, una pizarra o un papel para hacer una sumatoria y dar la medida exacta, ¿no? Es una cosa muy práctica. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado el video. Nos vemos hasta otra oportunidad con el grupo taller. Cuídense, chao.